Bueno, pues nos encontramos en el circuito de velocidad de Motorland Aragón y en este momento estamos en el box número 3 y 4 de este circuito y nos acompaña la piloto española Carmen Jordá. Hola Carmen, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, cuéntanos, ¿qué estás haciendo por aquí? Pues estamos haciendo unas pruebas con el coche que acabamos de empezar y nos encanta venir a Motorland porque es uno de los mejores circuitos de España y siempre hace buen tiempo. Además, tú ya estás muy acostumbrada a este circuito porque has venido un montón de veces, además también en competiciones oficiales. Exacto, he venido varias veces ya y hacía tiempo que no venía, así que tenía muchas ganas. Bueno, has estado ya pilotando esta mañana un poquito el monoplaza, cuéntanos un poquito las características. ¿Cómo te has encontrado? Muy bien, la verdad, bueno, estamos teniendo un problema ahora que estamos arreglando, pero seguro que los mecánicos lo arreglan, pero muy cómoda, es un coche nuevo, pero estamos haciendo pruebas con este coche, así que muy contenta. Cuéntanos un poquito las características del mismo, ¿qué potencia tiene? Pues es un Fórmula 4, este es el del campeonato de España de Fórmula 4, es como lo que equivalía antes al Renault 2000, uh-huh. Ya te digo, estamos solo haciendo unas pruebas, hoy no es que vaya a correr este campeonato, pero tengo que probar con este coche y me estoy encontrando bien. Oye, es un coche que es bueno para este circuito, que la sí. Relación coche con el asfalto, ¿va bien? Sí, va bien porque es un coche bastante ligero, no es muy pesado, tiene la potencia justa como para que tenga el paso por curva bastante rápido. Así que creo que se adapta bastante bien en este circuito. ¿Te vamos a ver por aquí? Sí, claro, más veces. Vale, muchísimas gracias. A vosotros. Bueno, pues seguimos aquí en Motorland Aragón, donde se están llevando test oficiales de la F4 y nos hemos encontrado con Emo Fittipaldi, es hijo del doble campeón del mundo de Fórmula 1, Emerson Fittipaldi, que está realizando estos entrenamientos aquí en Motorland con este monoplaza del equipo GRS. Hola Edmo, buenos días. Buenos días a todos. Bueno, cuéntanos un poquito, ¿qué estás haciendo aquí y por qué estás con este equipo? Bueno, estoy aquí primero para aprender con los pilotos españoles y también mundiales. Tienes muchos pilotos de cualquier parte del mundo. También estoy con este equipo porque es un equipo muy bueno. Y estamos aquí para aprender. ¿Es tu primera experiencia en un monoplaza o antes ya habías corrido? No, ya he hecho una corrida en Dinamarca, con Fórmula 4, mas tengo mucha poca experiencia, entonces ¿por qué estoy aquí para aprender? Porque me parece, por lo que he leído, tú vienes del mundo del karting, ¿no? Sí, vengo del mundo del karting. ¿Y cómo es la posibilidad de ahora de pilotar un monoplaza, un F4? Es muy bueno porque es una cosa muy diferente, una cosa, una experiencia mejor, una adrenalina mejor, todo diferente, más rápido, más G-force, más frenada, entonces me gustas mucho. Bueno, me parece que también es tu primera experiencia aquí en Motorland. Sí. Creo que esta mañana ya has estado un ratito rodando, vas a seguir rodando también durante 2 días más. ¿Cómo ha sido el entrenamiento de esta mañana? Entonces, la primera entrada fue un long run, que es la sesión de 18 vueltas, que es una pista de 5.5 kilómetros, es muy larga la pista y yo estaba aprendiendo la pista porque nunca manejé aquí, como todos los otros pilotos ya andaron aquí 4 días, entonces es una cosa nueva para mí y vamos a ver si conseguimos mejorar día para día. Bueno, ¿en qué zona del circuito te encuentras más cómodo? ¿En la parte baja, la parte de arriba, la revirada? La parte de arriba, me gusta más. Ese sacacorchos y demás, ¿no? Sí, también, sí. Bueno, estás aprendiendo, estás diciendo que estás realizando clases y estás aprendiendo con el monoplaza. ¿La intención tuya es participar el año que viene en este campeonato? ¿Cómo lo tienes? Bueno, vamos a ver cómo el nivel va a mudar, todo va a ser. Si podemos hacer el campeonato aquí, va a ser muy bueno. Oye, ser Fittipaldi de apellido pesa mucho. Pesa, mas ya consigo controlar. ¿Sí? Sí. Pues nada, felicidades, que vaya todo muy bien y que disfrutes. Muchas gracias. Gracias, Emo. Bueno, pues tras haber hablado con Emo Fittipaldi, ahora tenemos la gran ocasión de charlar durante unos minutos con su padre, con el doble campeón del mundo de Fórmula 1 en los años 70, creo que fue en el 72 y en el 73, cuando Emerson Fittipaldi conseguía ser campeón del mundo. Emerson, muy buenos días. Buenos días. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué está en Alcañiz acompañando a su hijo? No, meu filho está com 14 anos e pensou no campeonato na Dinamarca, que na Dinamarca pode competir com 14. Estamos aqui nesse circuito fantástico, Motorland, um circuito muito lindo, muito bueno, com os
los participantes del campeonato español de Fórmula 4, que para él aprender, está aquí para aprender, mejorar, y posiblemente el próximo año vamos a hacer aquí el campeonato, o aquí o en Italia, no sabemos. Bueno, en este caso está trabajando con el equipo GRS, ¿cómo es el equipo? ¿Buena no, gente? Muy bueno, Giuseppe muy organizado, muy... La equipe muy precisa, es muy bueno para ellos aprender. Es muy importante estar siempre con una equipe buena por detrás, ¿no? Toda mi vida siempre tuve mucha gente buena por detrás, la Lotus, la McLaren, después Indianapolis con la Penske durante tantos años. Es importante un trabajo de equipe porque parece un esporte individual, mas no es. Es un esporte mucho de la equipe. Uh-huh. Cuando el piloto está solo en el circuito, está solo. Pero por detrás, mucha gente trabajando, es muy importante. ¿Qué características le ve a su hijo para que sea piloto de automovilismo? ¿Qué le ve a Edmo? Primero, la pasión. Gostar mucho del esporte. El sacrificio que tenemos que hacer para un esporte, para conseguir resultados, el talento, ¿no? Entonces, con amor, pasión, sacrificio, y sacrificio significa dar mucho para el esporte, ¿no? Concentrar mucho, ver todos los detalles. Él es muy, muy detallista, muy preciso. Pues tiene un maestro fantástico. Espero que va a ser mejor que el papá. Bueno, lo hemos comentado, campeón del mundo en el 72, 73, con Lotus y con McLaren. ¿Cómo recuerda aquellos años? Ah, para mí fueron años fantásticos. Estuve como mi mentor, Colin Chapman, con la Lotus, que era un genio de design. Entonces, yo tuve lo mejor mentor que podía tener, Colin Chapman, después con McLaren. Fue el primer título mundial de McLaren, con una equipe muy entusiasmada, casi todos neozelandeses en aquella época. Era una equipe muy pequeña, pero con mucho entusiasmo, con mucha pasión para conseguir un campeonato. Y además luego, posteriormente, fue campeón dos veces también en Indianapolis, esas 500 millas, casi nada. Y también tuve mucha suerte de tener gente muy buena en Indianapolis, ¿no? El primer año con Pat Patrick y Chip Ganassi. Después pilotei 7 años con la Penske, la segunda victoria, campeonato y todo. Entonces, me gustó mucho, tanto Fórmula 1 como Indianapolis. Como la Indy. ¿Cómo ha cambiado la Fórmula 1, Emerson, de un tiempo a esta parte? Ha dado muchas vueltas ya la Fórmula 1. ¿Cómo la ve? La Fórmula 1 cambió mucho. La Fórmula 1, mucho más seguridad que antes, mucho más informática, electrónica. Es un challenge para los pilotos aprender toda la telemetría, los carros muy rápidos con mucha presión, tenemos que sacar la presión aerodinámica, está mucho, mas Fórmula 1 es siempre Fórmula 1, ¿no? Ya para acabar, ¿le gustaría sentarse en el monoplaza y dar unas vueltas por Motorland? Un día voy a probar aquí, que es un circuito muy lindo, muy lindo, muy precioso. Pues muchísimas gracias, que lo pase bien y hasta pronto. Muchas gracias, un saludo a todos, gracias. Gracias.